E agora sí que imos retomar o tema do que lles falábamos ao principio do informativo, a espectacular maqueta ferroviaria que creou Carlos Gómez, un madrileño de 50 anos que reside en Ribadulla, no Concello de Vedra. Este home quixo reproducir en miniatura a paisaxe de Galicia que él coñece desde neno, pois todos os veráns facía unha viaxe en tren cara ao lugar onde naceu seu pai, en Tabeallo, Carral. Gracias a isto, Carlos puido representar na súa maqueta, que mide 30 metros cadrados, unha fermosa paisaxe que nos lles descubrimos para vostedes agora mesmo. Unha maqueta ferroviaria de uns 30 metros cadrados ocupa o salón principal da Casa da Cultura de Vila García de Arousa. Sen embargo, non é o seu tamaño o que lles chama a atención os numerosos visitantes, senón unha exacta reproducción en miniatura dunha viaxe en tren. A espectacular maqueta ten máis de 125 metros de vías, 60 edificios, 150 farolas, 250 árbores, 400 habitantes e máis de 100 coches e camións. Todo isto dá vida ás múltiples poboacións representadas. Eu tenía ganas de hacer algo grande que estuviera a tono, pues, no sé, con Galicia, un paisaje que fuera, no sé, tipo Galicia verde y es lo que he tratado de hacer. Un tren que circule por una serie de ciudades o pueblos, que esté en armonía con el paisaje, no una exageración de trenes, sino un tren que circule por un entorno. Un entorno ferroviario. 10 meses tardou Carlos Gómez en concluir o seu proxecto. Para cadalo precisou a axuda da Asociación de Amigos do Ferrocarril de Santiago e de Renfe, que lle cederon unha casa en Santa Cruz de Ribadulla. Alí comezou e rematou o traballo. La maqueta está hecha sobre un bastidor de madera e logo está todo o entorno, pues, montado con tipo montaña e todo isto con fibra de vidrio. Todas las vías están montadas en unas planchas de madera, encima de corcho y luego echada el balasto, la piedra. Piedra se hizo con piedra de gatos, tamizada y teñida y pegada. Y luego se hizo, para que fuera más real, el tendido eléctrico, la catenaria, se hizo toda soldada de hilo de cobre. Hilo por hilo, más se hicieron los postes, las señales. Mi padre me hizo todas las farolas de alumbrado. Y los globos de las farolas, por ejemplo, están hechos con los collares de estos baratos de perla, y hay otro tipo de farolas que son las de tipo de ciudad, que están hechas con los bolígrafos, con el cristal del bolígrafo. Luego hay las escaleras de los pasos subterráneos están hechas con los botes del Petit Suisse. O sea, casi todo artesanalmente. Con estes materiais, paciencia e habilidade, Carlos conseguiu darlles vida ás cidades ferroviarias polas que pasan os trens que él mesmo manipula desde o seu posto de mandos. Pero mirando esta maqueta, calquera se da conta de que o seu principal elemento é o enxeño. La falta de medios económicos. Entonces hay que agudizar el ingenio, ¿no? Y aparte que luego tiene la satisfacción, pues, que las has hecho tú. Eso es muy importante, o sea, que en el mundo este de la miniatura, pues, se pueden hacer muchas cosas. El caso es intentarlo, y unas veces te salen y otras no. Pero o enxeño, ás veces, tamén parte do recordo. Tengo recuerdos de cuando venía de pequeño con mi madre a Galicia en el correo, que eran viajes de 24 horas y en aquellos vagones de madera de tercera. Y los recuerdos de mi madre, que decía que no veníamos en cuarta porque no la había, y veníamos en tercera porque no había medios económicos. Pero eran recuerdos muy bonitos, eran otros viajes, eran viajes muy humanos. Y eso son recuerdos muy bonitos. Sobre todo a mí me gustaba mucho el paisaje cuando pasaba de Ponferrada hacia Coruña. Ya me encantaba. Sobre todo me gustaría hacer una reproducción de la parte de Ponferrada Monforte, el tren a la orilla del río Sil, que es precioso. Y eso siempre lo he tenido en la mente y es muy bonito. Tienen un paisaje ustedes aquí precioso. Con esta maqueta original y realista, Carlos percorre España. Por lo de agora visitou as grandes cidades do norte da península e continuará co percorrido. Na súa cabeza está a idea de facer, segundo él, algo mellor. Un reto difícil de superar, pois esta maqueta é unha obra de arte que chama a atención polo seu tamaño, a súa beleza e a súa vida.